Aquí lo tienes todo. El bosque de los duendes y las hadas. Un paraíso en la niebla. Somos un desarrollo turístico en el bosque, en San José del Pacífico, Oaxaca. El amor y la felicidad comparten la misma esencia. Contamos con una privacidad total. Si lo que te gusta es tener contacto con la naturaleza, ven a disfrutar del frío. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. ¡Te esperamos! Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante,
pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nuestro público, en esta sección. Bueno, vamos a estrenar una sección aquí en Sintonía Jurídica que se llama Transitando, aquí en compañía con nuestra amiga licenciada Rosario Mota. Hola, Guillermo, muy buenos días a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y pues estrenando aquí este programa, que va a ser muy, muy interesante porque es información que nos incumbe a todos. Claro que sí. Bueno, en este programa vamos a tratar sobre cultura vial, ¿no? La cultura vial que tanto no solo enfoca a lo que son automovilistas, motociclistas, sino también a peatones, para que te aprendan a respetar las señalizaciones, las órdenes de tránsito, exactamente todo como está ubicado. Actualmente ahorita con esta ciclovía que está apenas viendo en la ciudad capital, y sí, en algunos sí. Municipios aledaños igual está viendo la ciclovía, entonces tenemos que ver, estar es legal, es no legal, te gusta, no te gusta. Uh-huh. Bueno, la cosa es que aquí hay un reglamento y nos tenemos que regir en eso, acatar a ello. Sí, bueno, en cuestión de educación vial, como bien lo dices, no solamente es o le compete a personas que manejan un vehículo, no es solamente para quienes manejamos un vehículo o para quienes también manejan motocicleta, por ejemplo, también es para las personas que andan en bicicleta, incluso para los peatones, porque de pronto tenemos como que esta confusión de que por ser peatón, el del auto es el que me tiene que cuidar, el de la bici, el de la moto, porque traen un artefacto con el que me pueden lastimar. Entonces son ellos los que tienen que acatar los reglamentos de tránsito, son ellos los que lo tienen que conocer y a mí me tienen que cuidar, y entonces yo me paso a la calle y se tiene que parar. Claro. ¿No? O sea, sí me ha tocado muchas veces de pronto escuchar se tiene que parar porque soy un peatón, y entonces que me respete porque le va peor a él si me lastima, si me atropella, si me hace algo. Estos reglamentos, esta educación vial la tenemos que tener también como peatones, porque es nuestra seguridad al final de cuentas. Entonces tampoco tenemos por qué estar esperando que otras personas, por tener un vehículo, por tener algo más grande, van a cuidarnos. También depende de nosotros. Y es algo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos, que al final pues también son peatones y andan por la calle y de pronto en algún momento van a andar ellos solos. Pues tienen que tener esta información, ¿no? Y realmente, así como dices, que cruzar por la calle, pues sí se puede, pero hay que seguir ciertas normas. Así ciertas es. Normas que vienen establecidas en un reglamento que ya no nos rige desde hace muchísimo tiempo,
que sí es bien o falso que no ha tenido ciertas modificaciones, por ejemplo, el municipal desde el 2014, el estatal no tiene mucho que se actualizó, inclusive es lo que le estaba comentando, que viene ahí la nueva actualización que te permite traer tu licencia en digital, y eso ya viene en un reglamento. Ah, exacto, ¿no? En la cual un oficial de tránsito te tiene que aceptar tu licencia en digital y no pedírtela en físico, ¿no? Y qué importante es que tengamos esta información, porque como comentábamos hace rato, de pronto los oficiales, que también viene dentro del reglamento, que cierto tiempo tienen que tener una capacitación. Claro. Sin embargo, pues no lo tienen. Y a veces si los oficiales no conocen cómo está estipulado en el reglamento el actuar que deben tener, a veces cuando existen detienen a una persona y le piden su licencia y la muestran digital y no se la aceptan, también como ciudadanos debemos conocer lo que dice el reglamento, para que de esta manera también al conocer nosotros los derechos que tenemos, las obligaciones y los derechos que tenemos, pues también de ahí podemos decirle al oficial de tránsito, ¿no? Porque muchas veces el desconocimiento que como ciudadanos tenemos de las normas es lo que de pronto nos hace encontrarnos, envolvernos en situaciones pues desfavorables que pudieron resolverse solamente con haber agarrado el libro y ponernos a leer qué es nuestra responsabilidad. Claro, desde que vas a tramitar tu licencia, bueno, actualmente ya te, para tramitarla te solicitan que presentes un examen para poder concursar y te puedan dar tu licencia. Obviamente, previamente la aprobación del examen. No quiere decir que con solo el hecho de presentar el examen tienes derecho a la licencia, no, tienes que aprobarlo con cierta calificación para que según tus cualidades, tus aptitudes demostradas mediante la evaluación, pues te seas permisible de o no contar con la licencia de conducir. Y eso es muy importante porque el desconocimiento del reglamento de tránsito conlleva a muchísimas irresponsabilidades, a demasiadas infracciones que se cometen día con día. Me puedo atrever que minuto con minuto ves una irregularidad por un conductor, por un mal conductor que trae prisa, bueno, sí es cierto, pues salgan 5 minutos más temprano, ¿no? Sí, así es. Pues al final de cuentas, tenemos como que esta costumbre de echarle siempre la culpa a los primeros la autoridad. Claro. Y después a quien se nos atravesó enfrente, ¿no? Pero venimos nuevamente con esa cultura. Hay esa cultura del salir tarde, del llegar rayando, del que todo mundo tiene que apurarse porque yo tengo prisa, del que todo mundo esté viendo las necesidades que yo tengo, ¿no? Y en esta cuestión, en lo que es las situaciones de nuestra educación vial, tiene muchísimo que ver esta parte. De pronto el salir corriendo es uno de los factores, yo creo, que más se ha visto porque hay accidentes de tránsito, que a veces son muy leves, claro, pero a veces pueden ser fatales. Y de pronto tener esta pericia también al manejar. Ahorita que me estabas diciendo, recordando que ahora ya para poder tener una licencia de tránsito ya tenemos que hacer exámenes. Qué padre sería que pasara como en las películas o en las caricaturas, que tienes que ir con un instructor y que te tiene que ir revisando cómo manejas, si estás utilizando todos los espejos. Ahora sí que diría mi abuelito, por algo están los 3 espejos en un auto, es para que los uses, mija. Así es. No es para que tú te veas lo chula que estás, es para que los uses, ¿no? Saber utilizarlos. Qué padre sería que de pronto un especialista te pueda observar realmente si tienes los conocimientos y la pericia para utilizar un vehículo. Hablando con eso con unos amigos de ahí de Vialidad Estatal, sí nos habían comentado que sí tenían esa preocupación de ese examen que tú me estás comentando, y sería lo mejor. Sí, estaría muy... Una persona completamente capacitada te indique, oye, ¿sabes qué? Estás cometiendo tales y tales violaciones. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, no pasaste el examen por esto, por esto, por esto. Claro. Presente el examen nuevamente para que tú puedas pasar el examen, ¿no? Porque no solamente es las cuestiones del libro, ¿no? O sea, podemos ser unas ratoncitos de laboratorio que nos comamos los libros y nos sepamos todo, pero falta la práctica. Sí, en cuestiones prácticas hay cosas. Normalmente el accidente viene por una situación improvisada. ¿Qué significa esto? Algo que me enseñó mi papá cuando aprendí a conducir, dice: detrás de una pelota siempre va a haber un niño corriendo. Entonces tú ves la pelota pero no ves a ninguna persona, detente.
Sí. Va a salir esa persona por el balón, porque siempre va a haber, y no solamente un niño, inclusive hay adultos que salen corriendo detrás de una pelota, ¿no? Y no le importando ni ver para ningún lado, digo, son accidentes, pero se llaman así. Había perdón, un ¿sí? Un video que vi también, que en Estados Unidos les preguntaban a la gente cuál era la velocidad que consideraban adecuada en como condominios. Sí. Lugares donde, bueno, pues hay casas, hay niños y esto. Y ellos decían que la velocidad mínima adecuada la consideraron de 60 kilómetros por hora. Ellos consideraban que pues esa era una buena, ¿no?, velocidad, que les iba a dar tiempo de frenar en caso de que saliera, en este caso, pues un niño corriendo. E hicieron el ejercicio y los hicieron manejar en una de las calles a 60 kilómetros por hora, y de pronto, pues obviamente no avientan a un niño, ¿no?, pero avientan una figura de cartón que va a la velocidad que iría un niño si va corriendo atrás de una pelota, y pues obviamente a esa velocidad no alcanzan a frenar. No. Y se asustan, o sea, a pesar de que es un cartón, no lo esperan, y tratan de frenar y no alcanzan a frenar, o sea, rompen el cartón, y es como para que crearle conciencia a la gente de que de pronto dice 60 kilómetros por hora, pues sí es bien despacito, ¿no? Pero no en todos los tipos de carreteras que transitamos regularmente es una velocidad adecuada, porque hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Claro, qué bien que tocas esto del tema de las velocidades. Bueno, la velocidad está regulada por unos letrerotes en los cuales marcan la velocidad, la máxima a la que podemos ir. Hay lugares donde no existen este tipo de letreros, pero en el reglamento vienen las velocidades a las cuales tienes que ir en el caso de no existir esta señalización. Es decir, te dice 20 kilómetros por hora en lugares donde hay escuelas, donde hay edificios públicos, donde hay iglesias, donde hay lugares donde puede haber reuniones de bastantes personas. La velocidad permitida son 20 kilómetros como máximo. En lugares donde no esté donde no haya iglesias, donde no haya lugares públicos, se permite hasta 30 kilómetros por hora en arterias en arterias principales, y hasta 40 kilómetros por hora en arterias más rápidas, en las llamadas arterias vías rápidas, en las cuales donde no exista señalización. Pero si existe, ahí vamos a ver el promedio de lo que te marca ahí, ¿no? Ahí estamos en el Cerro de Fortín. Ándale. Hay señalizaciones que dicen que son 60 kilómetros por hora. Ajá. Seamos honestos, o sea, si tú vas en el Cerro de Fortín a 60 kilómetros por hora, a veces hasta sientes que vas despacito. Sí. Pero también hay que ver los aspectos de la carretera. Claro, hay una curva llegando exactamente al área del mirador. Ajá, que no tiene, no cuenta con buen peralte, está bastante plana. Y ahí ocurren demasiados accidentes, pero por no controlar la velocidad que manejan en sus propias señalización. Me acuerdo que cuando yo, antes de que yo manejara por esa carretera, mi mamá me decía, no te vayas por el cerro porque hay una curva que te jala, ¿no? Y yo decía, ¿qué te jala? Hasta que conduje la primera vez por ahí, entendí esa parte de, hay una curva que te jala. O sea, no, si no vas con la velocidad correcta, Y sabes pues cómo también es el peso de tu vehículo, las llantas, cómo manejar el volante y esto, pues si de repente te sales de tu carril. En ese tiempo solamente era dos carriles, y entonces sí estaba como más peligroso, ¿no? Ahorita la gente se confía porque ya son dos carriles de cada lado, entonces sí he visto muchos vehículos que van por como que zigzagueando en los dos carriles. No, y van a altas velocidades cuando es... Sí. Es una carretera que no es ni siquiera fácil de conducir, o sea, las curvas son bastante peligrosas, tienes que tener total pericia de manejo y que tu auto cuente con excelentes llantas, amortiguación, frenos, para evitar accidentes, pero pues son personas que no cuentan ni siquiera con, digamos, no se quieren ni proteger ellos, menos te van a proteger a ti. Claro, sí, y a eso vamos con el... Tú primero tienes que pensar en ti, en tu seguridad, porque de pronto tampoco es como que yo voy en mi carril, ¿no? Yo voy en mi carril, voy con mi seguridad y que ruede el mundo. O sea, hay cruces, por ejemplo, en donde tú tienes la preferencia, pero también debemos ver, a veces vienen automóviles que vienen a exceso de velocidad, que no sabemos si es una persona que simplemente viene a exceso de velocidad,
que viene en estado de ebriedad, que viene con alguna otra sustancia y no se va a detener. O que viene con esto. O que viene viendo el celular y ni siquiera se está dando cuenta de que algún otro vehículo se va a atravesar. Entonces sí, sí nos toca no solamente ver que nosotros estemos cumpliendo con las reglas de tránsito, que sepamos y que estemos seguros de la pericia que tenemos al manejar. También tenemos que revisar a nuestro alrededor si de pronto viene algún otro vehículo que nos pueda dar un golpe, ¿no? No tanto que nosotros se lo demos, porque ya revisamos toda esa situación, pero nos pueden dar a nosotros, y esa parte también nos toca a nosotros revisar. Claro, y eso se llama conducción a la defensiva, y eso es algo que salva por completamente vidas. ¿Qué es manejar a la defensiva? No creas que es manejando agresivamente, obviamente no. Conducción a la defensiva es ir viendo todos los factores, a ver, ese vehículo ya pasó las franjas en las que se tuvo que haber detenido, por lo cual yo asumo que el vehículo ni me ha visto y se quiere pasar. ¿Qué es lo que hago yo? Aunque yo tenga la preferencia de tránsito, mejor me detengo y este vehículo pasó. Sí, pero ya evitaste un accidente. Eso es manejar a la defensiva. Fíjate que a mí me quedó mucho una experiencia. Cuando estaba yo más chica, íbamos con mi papá. Mi papá es piloto. Sí. Íbamos en una camioneta, una Ram que a mí me gustaba muchísimo. Vivíamos en el Estado de México. Íbamos de Tecámac a Santa Lucía, donde se está construyendo ahorita el aeropuerto. Íbamos en esa carretera, pero en ese tiempo era como si fuera una carretera de esas libres. Ajá. Solamente era de dos carriles la carretera, y por ese lado transitan muchos camiones como tipo ADO y esto de pasajeros, porque son distancias muy grandes. Y recuerdo que íbamos con mi papá, y de pronto mi papá, mi hermano y yo ni siquiera nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando. Estaba un semáforo, se detuvo una Suburban que iba llena de pasajeros adelante de nosotros, y mi papá nada más escuché que hizo ay, 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 ay. Y afortunadamente, pues mi papá no es de los que se pega mucho a los carros. Alcanzó mi papá a dar el volantazo y salirse de la carretera. Había como un espacio de terracería del otro lado. Se salió de la carretera mi papá y sentimos el golpe en la parte de atrás. Nosotros nos dimos cuenta hasta que sentimos el golpe. El señor que venía en la Suburban adelante, o sea, volteó a ver a mi papá y fue así como de un gracias. O sea, qué bueno que te saliste de la carretera. Porque de no haberlo hecho, la camioneta que venía atrás de nosotros venía rápido. Entonces, él se dio cuenta que la camioneta venía muy rápido porque venía viendo sus espejos. Y se dio cuenta que la camioneta no estaba disminuyendo la velocidad y estábamos en un alto. Entonces, él sí se dio cuenta que la camioneta nos podía impactar. Y si impactaba nuestra camioneta, nosotros íbamos a golpear a la Suburban que estaba enfrente, que estaba llena de pasajeros. La carambola. Exactamente. Entonces, sí fue, o sea, fue algo muy rápido, porque mi papá reaccionó muy rápido. A mí fue algo que se me quedó mucho, porque me di cuenta que es esto, no es solamente ir en tu mundo, en tu carril, en tu vehículo y que lo demás fluya, sino que también hay que venir bien atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque en ese momento, bueno, solamente fue el golpe, ¿no? Que afortunadamente era de esas camionetas que no les pasa nada. Macizas todavía, y nada más fue un dobloncito que nos dieron. Pero resulta que la camioneta atrás tuvo un daño considerable en la defensa de adelante, y a pesar de que eran el mismo tipo de camioneta, pero no eran los mismos modelos, el señor apenadísimo bajó, que acaban de sacar la camioneta del taller, y que el muchacho que venía manejando estaba aprendiendo a manejar. Entonces le ganaron los nervios al chico, y en lugar de presionar el freno, presionó el acelerador, y entonces no alcanzó a detenerse este chico por los nervios que traía, y por eso impactó la... Y ese tipo de accidentes es algo demasiado común, más de lo que se imaginan aquí nuestros oyentes. Sí. Pero es muy común eso de que, no, tienes que pisar el acelerador en lugar del freno, y es verdad, porque entran en pánico y no logran controlar. Ajá. Ya pierden la capacidad de lógica, si por llamarlo así, y en lugar de pesar el freno, pesan el acelerador y a fondo. Exactamente, porque como quieres frenar y no pones el pie en el pedal, pues así como le pones a fondo el freno, pues pisas a fondo el acelerador, entonces también te cuesta mucho más el poder frenar ya con una velocidad de esa magnitud. Sí, claro, y bueno, eso que dices es bien, bueno, qué bueno que lo comentas, qué malo que les pasó.
pero sí también el reglamento viene más o menos qué distancia tienes que mantener entre vehículos. Exacto. Entonces lo mínimo, la mínima distancia que tienes que mantener entre un vehículo es lograrle ver por completo las llantas traseras al vehículo, y eso ya te va a indicar mínimo un poco de más frenada para que tú los puedas detener. O sea, al verle tú las llantas traseras a un vehículo desde un vehículo compacto, estás mínimo a 5 metros de distancia del vehículo. Uh-huh. Algo más o menos, y manteniendo las velocidades que permitidas, pues te hace fácil el frenado. Entonces, por eso es que muchos se le llama, creo que por alcance se llama este tipo el tipo de golpe. El golpe por atrás es por alcance. Por alcance, ¿no? Y ahí por completo, porque que dijeran por atrás, el que pega por atrás es el que paga. Tiene completa culpa por no mantener esta cierta distancia. Uh-huh, así es. Y qué importante, ¿no? Hoy en día, a ver, luego vengo con mi mamá en el auto, y mi mamá sí es mucho de tu distancia, hija, tu distancia, hija. Y sí es cierto, ahora de pronto vemos vehículos, y sobre todo el transporte de pasajeros, que es quienes más accidentes tienen. Y precisamente por eso, porque no respetan la distancia entre los vehículos. Eso, y que luego se le meten al camión también. ¡Ay! O sea, el camión hasta cierto punto tiene que mantener su distancia, y el otro conductor piensa que esa distancia es para que se meta. Es para que se meta, no. Porque tiene el chancecito de... Claro de, que no, o sea, seamos más congruentes. Estamos viviendo un operador de que ni siquiera lo llegamos a ver. Y desde esa lógica, si tú no lo alcanzas a ver, es pues menos. Pero trae un camión que pesa, ¿qué? 10 toneladas. Exacto. O sea, si de por sí nuestro carro ya también es pesadito y es peligroso, ahora un vehículo de transporte público que es mucho más grande, pues va a destruir. No te le cierres a un camión. Y era parte de lo que platicamos en el programa pasado, sí, ¿no? Sí, este sí. Punto ciego, que si nosotros con un auto compacto tenemos puntos ciegos, pues ahora hay vehículos que son mucho más grandes, tienen más puntos ciegos que nosotros. Pues ahora que tienen la oportunidad con este aparato, entren a las aplicaciones de video, YouTube, por ejemplo, y vean puntos ciegos de autos, y ahí les van a aparecer, sin hacer el ejercicio ustedes, ahí les va a aparecer de manera más práctica y sencilla. Sí. Aprovechen las herramientas que tengamos aquí a la mano, ¿no? Sí, es cierto. O sea, de pronto yo estoy como acomodo mis espejos, ¿no? Uh-huh. De los laterales. Pero mi mamá me hacía burla también el otro día de cómo me asomé, de cómo me tuve que asomar así para ver en el espejo y que pudiera yo pasar al otro carril. Y sí me dijo, ay, como abuelita, agarraste el volante y te asomaste. Le digo, no, es que si yo me quedo nada más así sentada, yo no alcanzo a ver cierta parte de mi vehículo. Entonces, yo no alcanzo a ver que si tenga yo el otro carro acá, ¿no? Entonces, mejor me agacho un poquito para que yo pueda tener toda la vista y entonces ya sepa si me puedo pasar al otro carril o no, ¿no? O sea, prefiero eso a que uno, o me vayan a dar un golpe, o aparte me vayan a recordar a mi mamacita con el claxon, ¿verdad? Y eso sería lo de menos, ¿no? De que te la recuerden, pero hay que evitar el tipo de incidentes, ¿no? Y si se pueden evitar así, como tú dices, es mucho mejor. Sí. Pero incluso hay avenidas, por ejemplo, aquí en Avenida Juárez, hay algunos semáforos del que está pasando la gasolinera del DIF. Ajá. Ese de plano, quienes llegan a la línea peatonal no ven ahí la luz, no alcanzan a ver la luz del semáforo. Sí. Entonces todo eso hay que ir previniendo desde antes de operar el vehículo. Sí, o sea, no sí, va a alcanzar, pues me quedo un poquito atrás. Más para atrás, poder, exacto. Entonces yo veo muchos conductores que se empiezan, ¿sí? empiezan a hacer eso. Ay, sí, qué feo, y me da, siento feo reconocer, pero sí me ha pasado, sí, ¿no? Que sí, hasta sí. mi hija así, ¿qué ves, mami? Es que me quedé muy adelante y no alcanzo a ver ese semáforo. Y eso te evita que veas para adelante, y si se viene atravesando alguien y tú le estás poniendo atención al semáforo, no vas a ver que está atravesando. Que eso sí, a mí me enseñaron el hecho de que ya cambie el semáforo no quiere decir que des el acelerón en automático. Porque... Amigos taxistas, dejen de estar pitando precisamente para eso. Sí, por favor. Apenas cambió el semáforo y tú estás como que viendo eso de, ya cambió el verde, ya me puedo pasar porque no está pasando nadie. Porque se pasa la gente, los peatones todavía pasan las calles, aunque el semáforo esté en verde. No sé si te ha pasado. Sí. Que a veces los peatones ven y... empiezan a cruzarse la calle, aunque esté es que el verde, ven. Pero no se voltean, ¿no? O sea,
como que yo no veo nada, entonces hay que esperar tantito, caminando como si estuvieran en el andador turístico todavía. Entonces, bueno, o sea, no me gusta pitarle a la gente porque realmente el sonido del claxon es muy fuerte y lastima. Y se supone que tú tienes que utilizar el claxon únicamente para, no sé, dar un aviso, para algo importante. No solamente porque se me antojó estar pitando, señores conductores, ni a los peatones, ni al carro de adelante porque no se apura. No es eso. Y además es contaminación auditiva, o sea, eso de que estés escuchando tanto tiempo los claxon pitar de los camiones, de los taxis, de los carros, es bastante molesto y es bastante incómodo cuando tú no estás en el vehículo, incluso cuando vas en el vehículo. Es bien molesto estar escuchando el pitadero de todos. Además, a veces ni se van a mover. Si tú dijeras, si pitando vas a resolver el problema, pues qué padre, ¿no? Hay que pitar todo el tiempo, pero no se resuelven los problemas pitando. Pero pues también, señores peatones, o sea, fíjense en los semáforos. O sea, no es como que me des preferencia a mí por traer un vehículo, pero también piensa en tu seguridad. Porque igual y yo como vehículo me detengo, no me paso porque estoy viendo que tú estás pasando a pesar de que yo tenga el verde. Pero del otro lado, una moto, una bicicleta, un carro más chiquito que cupo por ese carril y no está viendo qué está pasando. Y tiene el verde. Y tiene el verde, exactamente. O sea, se va a pasar porque está el verde y aunque yo no me mueva. Y el peatón, pues no lo va a alcanzar a ver porque también tiene otro vehículo a un lado que no le permite ver que está el peatón caminando. Y peor si ya puso su barrera de protección de no volteo. Si no volteo es porque ya me vieron. Exactamente. Entonces, por eso la importancia de que también como peatones conozcan los reglamentos y pues esa educación vial que todos tenemos que tener, ¿no? Claro. Otra cosa muy importante que vamos a tocar en este programa es cómo conducir también en carreteras federales. Muchos piensan, el carril de baja, el carril de alta, están en un completo error. Uh-huh. Es un carril para ir y un carril de rebase. En el lado de caso que haya dos carriles o más carriles, el carril izquierdo va a ser para rebase. Muchas personas lo toman de que, me voy en el carril de alta, por así decirlo. Uh-huh. Y piensan, velocidad máxima 100 kilómetros por hora, entonces yo voy en el de alta 100 kilómetros por hora, yo voy bien. Error, es un carril de rebase. Tú haces la maniobra de rebase y te vuelves a incorporar al carril de la derecha. Así es como se tiene que conducir y así es como viene el reglamento de tránsito. No es algo que me estoy inventando yo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando es solamente dos carriles? O sea, uno de ida y uno de regreso, pero de pronto no tienes ese carril de baja y el de alta. Hay como un acotamiento. Claro, ¿no? Ese es en la carretera que va aquí a Tlacolula. Uh-huh. Un claro ejemplo. Entonces ahí tienes que rebasar más o menos, tiene que haber indicaciones, por eso es importante saber las indicaciones en la carretera. Línea continua amarilla, ese es, no se puede rebasar. Línea con intermitencia se puede rebasar. Aquí hay un acotamiento en el cual están obligados los vehículos a dejar rebasarse por la izquierda. Eso quiere decir que tiene que agarrar parte del acotamiento para dejarse rebasar. Es para eso que está ese acotamiento. Uh-huh. Ese acotamiento no es para estacionarse, que quede claro. Ese acotamiento es para dejar rebasar el vehículo que traes atrás. Uh-huh. Esa carretera está demasiado accidentada. Creo que tenían el récord en accidentes a nivel mundial. Precisamente por eso, porque personas que piensan que van bien a una buena velocidad y no dejan rebasar el anterior. Y cuando intenta hacer la maniobra, viene el accidente. El otro conductor también hace mal en rebasar en partes donde no se pueden rebasar. Uh-huh. Y ocurren los accidentes en esa carretera. Pero si el acotamiento de esa carretera está destinado para dejar rebasar al vehículo que viene atrás. No para estacionarse. Está prohibido estacionarse en acotamiento. Sí. Y menos en zonas federales. Y qué bueno que tocas esa parte porque yo no salgo mucho a carretera. Pero sí me fui a Mitla. Uh-huh. La semana pasada, ¿sí? Todavía a disfrutar ahí de la Villa Mágica, muy bonito por cierto, pero sí iba viendo pues esta parte de los vehículos, aparte que había mucha carga vehicular, ahí me viene a revisar, es que para los que no sepan traigo a mis niñas, ¿verdad? Para todos lados, donde voy a dar alguna plática, alguna asesoría o algo, si es posible, claro está, pues me las llevo, entonces aquí me viene mi chiquilla a verificar si voy bien. Regresando. Un pequeño comercial. Sí, ya que la vi que ya se regresó.
Entonces sí veía, te digo, esta parte de que veía mucho el tránsito, pero de pronto sí llegué a ver cuando estábamos cuatro vehículos, que pues uno que, yo que voy del lado del acotamiento, que voy a dejar pasar al otro que me está moleste, si no me pita, me echó las luces porque quiere rebasar. Y del otro lado, pues también viene, si no es un tráiler, es un camión, pero también otra camioneta, otro carro que quiere rebasar. Entonces nos encontramos así los cuatro. De verdad que de repente me daba el nervio cuando veía yo el... O sea, yo decía, si este le acelera para querer rebasar, o sea, hasta a mí me toca el golpe, ¿no? Claro. Porque aunque yo no lo haga, aunque yo vaya del lado del acotamiento dejando que rebase, pero este es un imprudente porque a fuerza quiere rebasarme cuando está viendo que allá adelante también hay otro que viene peleando por rebasar y es tan pareciera que de repente es a ver quién rebasa más rápido. Entonces, es algo muy imprudente y es donde vienen los accidentes y es el... De pronto la gente habla de accidentes como... ¡Ay! Es un accidente. No. Pasó. Así se tenía pudo que, haber no, evitado. Es algo que se puede evitar. Ahora, lo malo de ese tipo de accidentes en esa zona es que esos rebases son a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, un encontronazo de 100 a 100, no, las fuerzas Newton fatales. Destrozan los dos vehículos y pierden la vida. Sí, o sea, las personas... Creo que son fatales esos accidentes en esa carretera. Son muy... Hay muy malos conductores, hay personas que se cruzan. Me ha tocado ver taxistas que agarran y se paran por pelear un pasaje donde en zonas donde no se pueden parar. Sí. No les importa absolutamente su vida, menos la tuya. Menos la de las personas que vienen dentro. Por eso a veces es que uno dice, híjole, no, de irme en camión, que sientes que la carrocería te va a proteger claro. más, a irte en un foráneo, pues mejor en un camión a que me tarde más. Precisamente por esta inconsciencia que tienen muchos, no todos, porque sí me ha tocado ver a conductores de taxis foráneos muy sí. responsables, muy amables, muy respetuosos, sin embargo, pues es como la minoría, desafortunadamente, ¿no? No sé si son la tarifa que le pone el patrón de lo que tienen que, la cuenta que tienen que entregar, desconozco, porque pues nunca me he puesto como a platicar con algún conductor de taxi foráneo para conocer las razones de que de pronto no sean conscientes de las vidas que tienen dentro de su automóvil y ni de la propia vida, ¿no? Porque al final de cuentas no solamente están poniendo en riesgo a los pasajeros, también ellos y sobre todo porque son los primeros que van a recibir un golpe si es por un... Digo, y si conocieran un poco más de reglamento vial, sabrían que ir por el carril de la izquierda está prohibido por completo para sus vehículos de transporte público. No se permite la conducción en la vía izquierda, jamás tienen que ir por el carril derecho. Entonces son cosas que probablemente no saben y son cosas que generan una cantidad enorme de accidentes, el no respetar ese tipo de cosas. Ahora con los carriles para Citibus, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Citibus, el... Son carriles especializados para transporte público. Ajá. En las cuales también las multas vienen muy altas para los usuarios de transporte privado que hagan uso de esta del vía. Carril. Esta vía es para único uso de transporte público. Y es que está muy bonita. Sí, quedó mucho mejor que... O sea, vas en el otro carril y ves el carril de exclusivo para el Citibus y no, hombre, la del Citibus está bien padre, sin baches, sin nada. Entonces luego... gana las ganas de la tentación de conducir por una vía que esté bien. Exacto, sin baches, sin algo nada. Carece nuestra ciudad desde hace años, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Aquí por División Oriente, la parte donde no hay carril exclusivo para Citibus, que está tienes que ir todo esquivando así los hoyos inmensos y ya de repente viene la parte donde ya entra el Citibus. Y está bonito. Y está el carril bien bonito y ya del otro lado medio chuequillo, ¿no? Y medio le trataron de componer para que Pues estaba horrible esa vía, ¿eh? Sí, sí. Y más llegando ahí al Chedraui, parecía que habían no. bombardeado de cómo sí. estaba de horrible. Entonces se hacía el tráfico tremendo sí. ahí y no se entendía por qué pasó, que era realmente todos los baches después justo del semáforo donde está el... unas casas ahí, ¿no? El fraccionamiento ajá. Después de ese semáforo está el montón así como... Ahorita creo que ya medio lo arreglaron. Ya medio lo arreglaron. Medio.
pero sí estaba tremendo que muchos se querían pasar de este lado porque era la única vía que estaba arreglada, pero del otro lado estaba terrible. Y claro, y todo eso hace hablar del reglamento de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando hay ese tipo de circunstancias, te permite ir por abajo de la velocidad mínima. Ajá. Porque también existe una velocidad mínima, o sea, no puedes ir a vuelta de rueda porque así lo quieres ir, no. Ir a vuelta de rueda también es un motivo de infracción uh-huh. en una vía rápida, digamos. Ajá, exacto. O sea, si la vía te marca 30 kilómetros, tú agarras, vas a 10, ahí tampoco está permitido eso, porque estás haciendo tráfico innecesariamente. Igual cuando se te queda descompuesta tu unidad, hay algunos reglamentos estatales, no acá en Oaxaca, pero sí hay otros donde si te descompone tu vehículo es problema completamente tuyo y todavía te haces ganando una infracción. Aquí no, aquí en Oaxaca por lo menos está un poquito más, se puede llamar más con una atención mejor a eso, que si tu vehículo se descompone, pues te permite hacer el arreglo, arreglo para poder sacar el vehículo de ahí, o en su caso una grúa. Hay otros lugares donde no te infraccionan, por ejemplo en Tijuana viene marcado ese reglamento, tu vehículo descompone, es completo tu problema y te vas a acreedor a una infracción. Aquí te tienen que dar cierta ese vía, chance, ¿no? Ese chance. Pero también viene eso en el reglamento, si tú te estás haciendo pato, digámoslo así, que tu vehículo se descompuso y le abres el cofre y resulta que no es verdad, entonces si logran determinar de que no hay una avería en tu vehículo y tú estás haciendo el tráfico, estás detenido solamente por tratar de hacer un beneficio que te pone el propio reglamento, te vas a crear una multa y una multa fuerte. Y es que ves como el pro y contra, ¿no? Es cierto que tenemos que ser responsables de nuestros vehículos, que estén en buen estado, que las llantas estén bien, que no tengan ninguna falla, y bueno, de alguna manera el hecho que si se descompone mi auto en la vía pública y de pronto pues por ese problema me tengo que detener y entonces eso hace que yo obstruye el tránsito, pues sí es mi responsabilidad, ¿no? Si es que es una avería por cuestiones que yo no atendí de mi claro. vehículo, ¿no? Entonces, de alguna manera dices, pues sí, sí hay cierta razón a esa medida, ¿no? Digo, estamos también en un estado donde desafortunadamente pues tampoco tenemos todos los medios como para tener vehículos en excelentes condiciones. A veces mucha gente tiene vehículos que por lo menos les sirva para moverse de un lugar a otro, ¿no? Aunque de pronto no estén en óptimas condiciones, pero me sirve para moverme. Y entonces de ahí dices, en esta parte sí. A veces los oficiales, porque sí me pasó con un vehículo anterior que tenía, hasta se portan buena onda con esa parte, ¿no? Para evitar un accidente, probablemente en el lugar en donde se quedó el vehículo, uh-huh. hasta ellos se detienen para que... Para auxiliarlos. Exactamente, y poder agilizar el tránsito y que no vayas a tener una lesión mayor tú, ya que tu vehículo está en mal estado, pero también que los otros automóviles pues no vayan a sufrir alguna afectación, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ves los dos lados... Y dices, tanto tiene razón una parte, pero pues también está bien, ¿no? Que nos atiendan. Sí, y es obligación de los conductores revisar su vehículo y que esté en perfectas condiciones, al igual como que esté provisto de gasolina, porque igual está viendo otra infracción de quedarse sin gasolina. Uh-huh. Porque tú estás obligado a tener tus condiciones en óptimas condiciones, a tu vehículo en óptimas condiciones, tanto en luces, frenos, dirección... hasta el reglamento te pone un porcentaje de juego de volante, del juego permitido de volante. Digo, hay vehículos antiguos que tienen un juego que parece así, no se mueve nada la llanta. Ay, sí, ¿no? El tipo de dirección. Ese tipo de vehículos no están en condiciones óptimas para circular. Exacto. Muchos se enojarán, pero hay veces que por eso los amigos urbaneros, los amigos taxistas, no pasan sus revisiones precisamente por ese tipo de pequeños detalles. Así es. Por el tipo de juego de volante, por las llantas que traen, muchos las modifican. Entonces, son ciertos parámetros que marca CEMOVI también que deben tener cuidado para tus vehículos estén en óptimas condiciones de circular. Mm, otra cosa que quería tomar muy...
un tema que ha sido de mucha relevancia en lo que es en carreteras donde tienen la rampa de frenado. Uh-huh. Aquí pasa una condición bastante, bastante preocupante, porque los choferes han optado por no ocupar este tipo de rampas y mejor irse a estampar a la caseta o contra otro vehículo para frenarse. Pero sí hay un motivo. El motivo es de que se hacen acreedores a una multa arriba de 70, 80 mil pesos por ocupar esa rampa. Cuando debería, ellos dicen que debería estar impuesta en el boleto de ticket de la caseta. Tienen, y si no la razón, respecto de que sus vehículos tienen que estar en buen estado. Entonces aquí también cuando hacen uso de las rampas de frenado, se pierde por completo la maniobrabilidad del vehículo, y entonces el vehículo pasa a ser prácticamente pérdida total. Y entonces aquí viene la otra situación de que las aseguradoras no se hacen responsable al entrar a la rampa de frenado porque tu vehículo no estaba en óptimas condiciones para la conducción. Uh-huh. Sin embargo, así lo ocupaste y por eso fue que ocupaste, quedaste sin frenos. Y ocupaste, tuviste que utilizar la rampa. Y entonces tienen que pagar todo el daño de la pérdida del vehículo, más la multa que se le ponen la SST, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ese es un tema de bastante importancia porque últimamente han optado por irse a estampar a la caseta o contra otros vehículos. Uh-huh. Porque ahí sí se hace caso al asegurador. Okay. Y si se hacen, y si no ocupa, y si ocupan la rampa, ya no se hacen cargo, y si todavía van a perder más. Entonces, el operador de vehículo, pues obviamente va a quedar despedido, ¿no? Híjole, y estas son muchas cosas que incumbe más a ti como tu conciencia, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que estaba leyendo esta parte de la educación vial que involucra mucho primero las cuestiones de autoestima. ¿Por qué autoestima? Porque tú sabes, tú vas a tomar la seguridad para ti, porque te quieres, porque te valoras, porque valoras tu vida, ¿no? Como un chiste dice. Sí. Valoras tu vida. Y si valoras tu vida, vas a valorar la vida de los demás. Entonces vas a ver porque tu vehículo está en óptimas condiciones para que tú puedas conducir un vehículo, porque sabes que si no lo está, el perjudicado vas a ser primero tú, y después si vienen otras personas contigo. Entonces, pues de pronto siento que estas situaciones, la autoridad lo puede hacer con la finalidad de que tú como conductor, si sabes que vas a tener si tienes a cargo un vehículo, te haga responsable de que esté en óptimas condiciones para que tú puedas salir a carretera y evites algún accidente. Entonces, si te pongo este elemento que es una rampa de frenado, en caso, ¿no?, de que no, por alguna extraña y rara razón, te fallen los frenos. Pero si tú pusiste toda la atención debida a tu vehículo, no te van a fallar, porque lo revisaste antes. Y es algo muy inconsciente también de parte de un conductor, que por el hecho de ya sé que no me hice responsable de vigilar mi unidad, pero prefiero que el seguro pague porque entonces sí me lo va a cubrir. Entonces mejor voy y me estampo con una caseta o lastimo a otras personas. Yo creo que este caso es más una cuestión de conciencia, como por ejemplo también la parte de los cinturones de seguridad, que a veces pareciera que hasta nos molesta traer puesto el cinturón de seguridad. Es algo que es para nuestro bien, beneficio mío y beneficio de las personas que están dentro del vehículo, el portar, tener el cinturón de seguridad, puesto que ya viene en el reglamento que es obligatorio que nosotros usemos el cinturón de seguridad, que ya hay infracciones que se nos imponen en caso de que no tengamos el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Que ya me tocó incluso una vez que sí, el oficial me llamó la atención porque iba saliendo yo de Chedrago y todo, y me estaba apenas poniendo el cinturón de seguridad, y en ese momento sí, el oficial me dijo, mire señora, el cinturón usted se lo tiene que poner desde que se sube a su vehículo. Claro. O sea, no se trata de que se sube y lo enciende y entonces se empieza a manejar y ya en el camino se lo va poniendo, porque además es falta de seguridad para usted. El estar haciendo esa maniobra de estarme poniendo el cinturón de seguridad mientras estoy manejando, pues es peligroso también para mí, porque de pronto pues no le voy a poner atención al volante, o incluso voy a quitar la vista
de lo que estoy haciendo por estar vigilando el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, sí, hay infracciones por no portarlo y de repente se molestan. Hay muchos conductores que he visto que se molestan porque van a distancias muy, muy cortas, ¿no? A veces, si ni iba yo a ir tan lejos, ¿para qué me lo pongo? El carro a veces nos está molestando con ese sonidito para que utilicemos el cinturón de seguridad. Es por una razón. No sabemos a veces en qué momento, por distracción, algún otro vehículo nos puede golpear y el cinturón de seguridad ha salvado vidas, ¿no? Y en la cuestión de conciencia, viene también el uso del celular mientras estamos manejando. Sí somos personas súper ocupadas, sí somos personas que tenemos un chorro de trabajo y que hoy en día y más ahora con la situación de pandemia, el celular se ha vuelto imprescindible y un elemento básico ya para que realicemos todas nuestras actividades hoy en día. Pero de pronto olvidamos que sí hay momentos en los que podemos tomarnos ese tiempo de revisar nuestro celular y otros que es prohibido, porque toda la atención que nosotros debemos poner en el momento de manejar, que es la vista en todos lados, que es tener tus cinco sentidos activos en ese momento, por tomar el celular y el desbloquearlo o el hacerle, tú perdiste. El ver las notificaciones, ya con eso perdiste. Tus sentidos se fueron ya por completo al aparato y en ese momento pueden pasar un chorro de cosas, ¿no? Y sí, está dentro del reglamento que hay una infracción que se impone por los oficiales de tránsito en caso de que te vean, siquiera que estás agarrando el telefonito mientras estás en el auto, ¿no? Claro. De hecho, aquí nos preguntan, dice, que hablen sobre las sanciones por no llevar cinturón o los que van del celular al volante, Jesús Rodríguez. Mira, las infracciones varían de los 3 a los 150 UMAS. Eso depende de la calidad de la infracción. ¿Qué quiere decir, pues, sobre la calidad de infracción? Si eres reincidente, obviamente tu multa va a ser mayor. Porque ya actualmente ya también se puntualizan las infracciones a las licencias y a las tarjetas de circulaciones. Entonces hay veces que hasta vas a perder el derecho a tener tu licencia, según el tipo de infracción que tengas. El del uso de cinturón de seguridad no recuerdo, ni el de teléfono. No recuerdo cuánto está ahorita, porque se modifican año con año y en este enero todavía no hacen esa actualización. Entonces va a haber esa actualización para fijar cuánto va a ser de multa para este año. Pero varía entre los 3,000 a 8,000 pesos el uso de no cinturón y el del celular también. Eso es lo que está esa multa. La del cinturón creo que es más económica, pero la del celular sí está arriba de los 4,000 pesos. Entonces estaba, probablemente se modifique y creo que va a subir hasta los 8,000 pesos, me parece, esa multa por el uso de teléfono. Y yo sé que tú manejas mucho más esos aspectos. ¿Te quitan la licencia? Digo, si te van a infraccionar en caso de no traer el cinturón puesto y en caso de que te vean utilizando el celular, en el momento en el que te detienen, te quitan la licencia. Bueno, a mí me tocó un caso que les quitaron la licencia. Uh-huh. Y obviamente para recuperar la licencia, pues si vas corriendo a pagar la infracción para no perderla, ¿no? Digo, ya tiene varios años que yo supe y era alrededor de 800 pesos, pero te estoy hablando de como 7 años, años aproximadamente. Actualmente lo del retiro de la licencia de tarjeta de circulaciones no existe. Bueno, aquí hay un gran problema entre lo que es los oficiales viales del municipio de Oaxaca de Juárez y algunos municipios conurbados, con lo que es tránsito estatal, policía vial estatal. Entonces, en el reglamento vial estatal aparece en el artículo, me parece que es el 23 o 25, no recuerdo, pero la modificación en la cual te permiten al oficial retirar tanto placas, tarjetas de circulación o licencias de conducir para el pago de la multa. Esto lo grita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un decreto en el cual se está publicado el día 27 de enero de 2017. En ese decreto sí quitan ese apartado, hacen la modificación a la ley para que no los oficiales no puedan retener como pago un bien, que sean las placas, que sean la tarjeta de circulación, que sea la propia licencia de conducir. Y hacen
el año pasado, no, apenas este año, creo que en enero, están mandando estos memorándum a los 570 municipios para que no hagan uso de que estén quitando estos bienes, ya que es algo que está contra la ley, ya que es un decreto, pero sin embargo en el reglamento municipal aparece y en el reglamento estatal lo prohíbe por completo. Entonces una ley inferior no va a ser la superior la jerarquía de las leyes, ¿no? Y era de pronto lo que decíamos, cuando no tenemos conocimiento de este tipo de aspectos, pues ya nos bailaron. Si no lo conocemos, pues de repente nos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ah, claro. Nos están haciendo el comentario de que se está cortando el video, pero son por fallas tecnológicas. Desde la semana pasada se ha presentado en Telmex, no sé si tú también lo tienes. Telcel y Telmex han estado con el corte de internet, más o menos, no sé. Tienen muchísimas fallas. Ahorita la transmisión se está un poco cortando, me comentan en vivo, pero queda grabado en los servidores, entonces lo pueden escuchar ya de manera más clara y sin esos cortes en el programa grabado que se subirá posteriormente, ¿no? Y que bueno, si tienen algunas dudas, algunas preguntillas que a lo mejor en este momento por los cortes que se están teniendo no alcanzáramos nosotros a leerlas y a podérselas contestar, bueno, en el siguiente programa, entonces ya podríamos y en las páginas que retomarlas. Están apareciendo abajo. Exactamente, y ya hacerles llegar las... Sí, con razón me apareció la imagen congelada hace rato, pero pensé que era mi teléfono. Sí, yo también había notado, bueno, yo no tengo servicio de Telmex en casa, en tu casa, yo tengo de otra compañía, no me ha pasado, pero yo sí he tenido problemas con el servicio de internet de Telcel. Sí, están fallando las y tres. Y pensé que era mi teléfono. Era Movistar, Telcel y Telmex la que tenía el problema. Ya. Pero pues es regreso a clases, así es, ¿no? Todos tienen... ¡Ay, es cierto! Se empieza a saturar. La red. Sí, igual aquí nos hacen otra pregunta. Dice, un borracho atropelló a mi prima, se dio a la fuga y las cámaras de C4 no servían. Atentamente, Lorena Villar. Qué lamentable escuchar esto. Dicen que las cámaras de C4 no funcionaban. Bueno, independientemente, eso se los ha de haber dicho, me imagino que ya cuando pusieron su denuncia. Si no pusieron su denuncia, sí la tuvieron que haber puesto, porque se persigue ya de oficio, si fue por un homicidio, pero darle continuidad a los hechos, hay que ir a la fiscalía, acudir, en dado caso presentar testigos, sé que es difícil conseguirlos para presentar los testigos y que quieran testificar precisamente tanto el vehículo, el tipo de vehículo que la atropelló, si tuvieran las placas, mucho mejor, porque ya con saber las placas se puede identificar al conductor, sino por lo menos al dueño del vehículo, sí. Y eso te va a generar la responsabilidad como tercero solidario, aparte de que buscar el infractor que fue cometió la falta. Lamentable escuchar eso. Sí, es muy lamentable y es algo que desafortunadamente lo vemos mucho, ¿no? Yo, sí. Si es tan importante de pronto hablar de cuestiones de educación vial, del reglamento de tránsito, es precisamente porque últimamente los accidentes por tránsito van incrementándose. Yo creo que se fueron a la baja ahora en pandemia, pero porque no salíamos a manejar, entonces por eso casi no había accidentes, pero porque no había vehículos en las calles. Pero es muy desafortunado ver que con el paso del tiempo es una causa que se va subiendo de nivel, los accidentes de tránsito, que son fatales, que son causas de muerte, que son causas simplemente de lesiones. Es muy triste, ¿no? Y de pronto el también ver que personas que vienen en estado de ebriedad o con alguna sustancia ya en el cuerpo, pues obviamente no tienen los reflejos para controlar el vehículo, ni siquiera controlarse a sí mismos, y pasan ese tipo de accidentes. Sin embargo, es cuestión de darle esa continuidad. Siempre hay gente que está viendo, siempre hay testigos. Yo invito mucho a la gente que cuando está viendo que está pasando algo, eviten esconderse, porque le están ayudando al delincuente a que siga su camino y a que en algún momento eso se va a repetir. Y aunque suene como muy trillado esto de hoy por ti, mañana por mí,
pero sí sucede, sí sucede. Dejemos de tener miedo, dejemos de tener miedo al que si se enteran que yo testifiqué, al rato me van a hacer algo a mí. No siempre es así y no necesariamente tiene que ser así, porque somos más los buenos. Claro. Y entre nosotros nos podemos ayudar. Entonces, no dejarlo ahí nada más porque, bueno, no hubo cámaras. A veces los domicilios, otras casas, tienen cámaras que no se ven, y no se ven precisamente porque ahorita ya hay tecnologías en donde tú puedes poner una cámara que no se vea para que pues los delincuentes no sepan que los están grabando, pero que se pueda tener constancia. Entonces, a veces hay personas que las tienen y pues no buscar que haya habido algún testigo de que esto pasó, para que no se queden las cosas así. Sí, es desafortunado de pronto esto de que las cámaras de ese 4 no sirven. Es una razón que cada vez las vemos más, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Sigamos buscando. Y el mantenimiento es carísimo, esas cámaras. Y es algo que tenemos también nosotros que como ciudadanos exigirle a nuestras autoridades, que bueno, si tenemos estas tecnologías, pues que se utilicen, que se les dé mantenimiento, que se prendan. Digo, a mí también ya me pasó el caso de un robo dentro de las oficinas del gobierno del estado, y también me salieron con que no, es que justo en ese momento no estaban prendidas las cámaras. Y al final de cuentas, pues todo ese mantenimiento, ¿de dónde sale? Entonces el presupuesto ya está asignado, ¿no? Entonces sí hay para darle mantenimiento. Así es, entonces yo creo que hace falta un poquito más del actuar de nosotros como ciudadanos, de no quedarnos con el ay, al cabo que así se va a hacer siempre, al cabo que... Entonces yo creo que sí hay que tener más la conciencia de lo que tenemos que hacer, no solamente por nosotros, sino también por las demás personas que están a nuestro alrededor. Claro que sí. Otra cosa que quería, bueno, tocar acá es sobre el actuar de nuestros agentes de policía, cómo tienen que proceder a una detención, a un alto total de un vehículo. Entonces, primero te tienen que detener cuando tú infringas el reglamento de tránsito. ¿Qué es infringir el reglamento de tránsito? Que te cachen con el teléfono, que te cachen que no traes el cinturón de seguridad, tanto ya están obligados también los pasajeros a traerlo. Que te pases una luz ámbar, que te pases una luz roja, que no dejes pasar un peatón, infinidad de motivos que en los cuales lo marca el reglamento de tránsito. Cometiendo una infracción de esas, el oficial te va a hacer una detención, te va a obligar a detener el vehículo, la marcha del vehículo, y orillarlo a una área donde no haya tráfico. Se tiene que presentar con su nombre, con su número de placa y con su identificación vigente para poder proceder a decirte qué infracción cometiste, a presentarte con tu multa, hacértela saber qué infracción fue la que cometiste, la multa, y que se la firmes. ¿Y dónde está estipulado, no? Eso está estipulado en el reglamento. Dentro del reglamento, donde está estipulada la infracción que cometiste y por lo cual se te está imponiendo la sanción. Uh-huh. Así es. Eso viene en el 130 del reglamento de tránsito, del reglamento de vialidad de Oaxaca de Juárez, del municipio de Oaxaca de Juárez. Igual eso viene en la manera de actuar en su bando de policías y tanto en el reglamento de tránsito estatal. Entonces no es algo que nos hagamos la... Que haya salido de la mente, manga, ¿no? Entonces, bueno, nos están comentando que se nos está acabando el tiempo, pero qué maravillosa plática. En esta sección vamos a tocar esos temas y vamos a tocar tema por tema, haciendo un programa especial por cada tema de lo que se trató hoy de manera muy general. Pues un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, en cuestiones técnicas, una disculpa de antemano, pero bueno, los esperamos en la grabación del programa y esperamos sus comentarios. Y claro que sí. Esperamos atender otros más temas de este tipo y del interés que sea de manera general en los siguientes programas. Un agradecimiento para nuestra gerencia general y las personas que nos retransmiten en los diferentes países. Muchas gracias. Aquí lo tienes todo. El bosque de los duendes y las hadas. Un paraíso en la niebla. Somos un desarrollo turístico en el bosque, en San José del Pacífico, Oaxaca. El amor y la felicidad comparten la misma esencia.
Contamos con una privacidad total. Si lo que te gusta es tener contacto con la naturaleza, ven a disfrutar del frío. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. ¡Te esperamos! Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariño, soy bendecido.